Al momento creo que lo destacado por mucho de lo que se pueda platicar es lo de Puebla, que es un equipo que en cualquier cancha me parece que propone, que deja buenas sensaciones. Lo de León con su goleador de Di Llorio, destacadísimo, 4 goles en 3 partidos en Liga MX. Lo de Fernández no es cosa menor, más allá de la circunstancia del penal, hablar de 3 goles en 3 partidos de Liga MX con los Bravos de Juárez. Y bueno, un torneo donde hemos visto que Chivas ya marcó gol, pero que Chivas sigue sin poder ganar en el torneo de Cruz Azul. No sé por dónde darle en el tema periodístico, porque al final ha enfrentado a 3 rivales que deben contender por el título, como lo son Tigres, Pachuca y Atlas. Sin embargo, pues bueno, sorprendió con la victoria en el Volcán, pero después, pues esa sensación de que no pudo en este caso ante el equipo de Pachuca en casa, exhibido, y ahora con Atlas, que deja por ahí, creo que Cruz Azul, opciones de competir de tú a tú, más allá que Aguirre pide calma a su proceso, ¿no? Sí, lo de Aguirre con Cruz Azul arrancó muy bien. Cuando ganan en una cancha como en el Volcán en la jornada 1, la afición celeste estaba vuelta loca, ya daban como Aguirre como el entrenador que les iba a dar la 10ª estrella, y ahora prácticamente ha perdido el crédito de la afición tras 2 derrotas consecutivas, pero sin duda es tiempo lo que le falta al técnico de la Máquina, porque yo creo que va a levantar, no sé si le va a alcanzar para ser campeón, pero sin duda creo que va a ser protagonista de este torneo. Y yo destacaría también lo realizado por Puebla, es un equipo que se van elementos, regresan como en el caso del Patroncito, y sigue destacando lo que ha hecho el técnico, se me fue el nombre, Nicolás Larcamón. Es muy importante, sin duda vamos a ver cuánto tiempo más dura en el banquillo de Puebla, y voy a apostar por Di Llorio como la gran revelación de este torneo, el fichaje de la apertura 2022 y próximo campeón de goleo, yo creo. Ya ahora es futuro, es la ya. Futurología de Javier Rivera, sigan. El pulpo Nostradamus. Adelante, señor Alberto Campos. Sí, en el tema de Cruz Azul, dejó buenas sensaciones con Tigres, con Pachuca fue superado en todos los aspectos. Con Atlas me parece que no le dio bastante juego al bicampeón del fútbol mexicano. Sin embargo, me parece que el tema de los refuerzos parece que sí les hace falta al equipo de la Máquina. El día de ayer llegó Carneiro, procedente del fútbol uruguayo, que tuvo un problema de doping no tuvo actividad dentro del fútbol brasileño, que fue dirigido precisamente por Aguirre, y vamos a esperar qué es lo que depara para el equipo de la Máquina en el futuro. Y también a destacarlo del equipo de los Bravos de Juárez, ¿no? Que el torneo anterior pagaron la máxima multa y que ahora se reforzaron bien, y está haciendo un buen trabajo Hernán Cristante al frente de este equipo. Y que por pagar esa máxima multa que señalas, su cociente ahora es más volátil, por ello no lo vemos pelear por esos últimos sitios en lo que se refiere a la tabla porcentual. Creo que está haciendo muy buen trabajo el equipo de Juárez. El oso de la jornada tiene que ser el gol de Alfredo Talavera, un gol de esos que pasarán los años y no vamos a entender qué es lo que sucedió, sobre todo por la capacidad, la jerarquía de un arquero como Alfredo Talavera, y esa anotación que lamentablemente le cuesta puntos al equipo de los Bravos. Si no, estaríamos hablando que sería el líder del torneo, el equipo de los Bravos de Juárez, así las cosas junto con el equipo de Puebla. Lo de Toluca es algo que no platicamos tanto, nos quedó un tanto lejos porque fue el miércoles el partido, pero da sensaciones este equipo, al menos los primeros 15 minutos en el Azteca, que era el león de Nacho Ambriz vestido de rojo. Creo que este equipo va a andar muy bien. Una atención tiene que tener Nacho Ambriz con el tema de las rojas, pero este Toluca estaba haciendo muy buen partido ante un América que creo que volvió a lo que pretendía el Tano Ortiz en el cierre del torneo anterior, ¿no? Sí, la expulsión de Baeza yo creo que es lo que le termina afectando a Toluca. Lo platicábamos a media semana, en caso de haber sacado el 0-0 y como se había desarrollado el partido, iba a ser un punto de oro para Toluca, que parece que el vendaval es en los primeros 15 minutos, Nacho Ambriz prácticamente su indicación parece que es vamos a matar este partido en el inicio del partido, lo hicieron contra Necaxa, lo hicieron contra Atlas, y en el Estadio Azteca tuvieron un par de oportunidades para abrir el marcador, pero sin duda las indisciplinas, las desconcentraciones son los que le ha costado. En el primer partido Leo Fernández se debió de ir expulsado, contra Atlas Marcel Ruiz es expulsado, y en la tercera fecha
Baeza también es expulsado. Me parece que Nacho Ambriz tendrá que trabajar eso como principal cuestión, porque en la cancha creo que está haciendo un buen trabajo. Que de Baeza siempre sucede esto, siempre juega al filo del reglamento, sin embargo es un tipo con capacidad y que creo que le va a ayudar muchísimo a lo que pretende en cuanto a idea y a ritmo el equipo de Nacho Ambriz.